La decisión del Tribunal Supremo de anular el Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella de 2010, ahora hace un año, ha supuesto que Marbella tenga que partir de cero. El Ayuntamiento continúa trabajando en la adaptación del Plan General del 86 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Además, ha dado pasos en la elaboración del nuevo texto urbanístico. Ha transcurrido un año desde que Marbella tuviera que regresar a la casilla de salida. Con esta expresión tan gráfica, la concejala de Urbanismo definía la situación en que quedaba la ciudad tras la anulación del Plan General. Un año difícil, reconoce Pérez, en el que la delegación ha centrado todos sus esfuerzos en restablecer la seguridad urbanística y garantizar el funcionamiento diario de la ciudad. Primordial está siendo el proceso de adaptación del Plan del 86 a la normativa andaluza, un documento de partida que, junto con el texto refundido, está previsto que pase por pleno a finales de este ejercicio. Y ese documento luego requiere una serie de informes por parte de la Junta, de informes sectoriales, y por supuesto también saldrá a exposición pública y tendremos que contestar a esas alegaciones para la posterior aprobación definitiva. Desde que el Tribunal Supremo dejase sin efecto el texto de 2010, el Ayuntamiento también ha trabajado en la reestructuración de la concejalía con la motivación de optimizar los recursos y adaptarlos a la realidad. Unificación de criterios y una organización sectorial. Sobre la mesa de trabajo, asuntos tan sensibles y complejos como el futuro de las viviendas irregulares. Por supuesto, sin olvidarlas, ¿no? En un estudio que pretendemos hacer jurídico de toda la sentencia, una de las partes de ese estudio va a ser pues todas esas viviendas que se han quedado ahora en situación de irregularidad que las amparaban las normalizaciones en el Plan General del 2010. El pliego de licitación para la adjudicación del estudio jurídico del dictamen del Supremo está a la espera del visto bueno del Área Municipal de Contratación. Asimismo, dentro de este mismo procedimiento, también se incluye la elaboración de un segundo documento que recoja los términos para la contratación del equipo redactor que se haría cargo del nuevo plan y que está prevista que se efectúe durante 2017.